Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el pastor Juan Carlos Harriga. Vivimos ideando cosas y usando nuestro potencial para desarrollar diseños, proyectos donde excluye a Dios y no incluimos a Dios en nuestras ideas. Y yo creo que es tiempo de que aprendamos de la gente que cayó. Todo el que hace las cosas sin incluir a Dios termina mal. Sigo paro. Humanamente buscamos toda la forma de hacer las cosas mejor. Y a veces ignoramos que le estamos haciendo sin la opinión de Dios. Todo lo que hacemos debe de nacer de la voluntad del Señor. Sigo paro. Ahora, hay cosas, no todo lo que hacemos nace de la voluntad de Dios. Hay cosas que hacemos, decimos, que no viene de la voluntad de Dios. Del verso 1 al verso 4, ellos comenzaron a planear. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, no le dijo Dios, ellos mismos se autoaconsejaron y dijeron, levantemos una torre, hagamos un proyecto, hagamos algo nosotros sin incluir a Dios. Y no todo lo que tú haces lo hace a veces dentro de la voluntad de Dios. Hay ungidos que hacen cosas que no deben de hacer, que no es la voluntad de Dios. Y por más llamado que tengas, por más ungido que sea, por más respaldo que tenga de Dios, si en tus planes no incluye a Dios, vas a fracasar, porque no puede prosperar sin Dios. Sigo paro. Esta es una historia muy conocida por muchos de nosotros, la Torre de Babel. Y yo quiero señalar un punto en esta historia y te lo quiero desarrollar. Primero, esta torre nace en el corazón del hombre. Es un proyecto que nace en el corazón, en las emociones y en la voluntad del hombre. No nace en el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros estamos empeñados, invirtiendo tiempo y dinero en proyectos que no nacieron en el corazón de Dios, sino en el corazón de nosotros. Y a veces nuestros proyectos y nuestros diseños y las cosas que queremos hacer no fueron inspiradas por Dios, sino inspiradas por el éxito que vimos en otros, porque vimos la oportunidad, porque se dio la necesidad, porque vimos que a otro le funcionó. Y ese es el tipo de cristiano que anda en un va y ven, nunca se establece y nunca prospera. Virginia dice que ellos se establecieron, pero a pesar de estar establecidos, estaban caminando en arena moviliza, porque no estaban, aleluya, haciendo la cosa bajo inspiración divina, sino bajo inspiración emocional. Y es tiempo que algunos de los que no vinieron hoy dejen de caminar bajo inspiración emocional y caminen bajo inspiración divina. Alguien tiene que alabar a Dios. Todo lo que nace de los hombres perece, pero lo que nace de Dios, Dios hará que funcione. Alguien tiene que alabar a Dios. Las ideas que nacen de Dios, el diablo se levanta, el diablo levanta tormenta, pero Dios levanta un Jesús que calla la tormenta. Lo que nace de Dios no puede ser detenido por lo que nace de los hombres. Esa torre se veía bien,
El proyecto estaba bien, se veía bien diseñado, era una buena idea. Diana, era una buena idea. Subamos, hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Era un proyecto bonito, pongamos un nombre. Todo se veía bien, pero había un problema. Dios no estaba en la torre, no era idea de Dios. Dios no estaba incluido, no nació del corazón de Dios, nació de la emoción de los hombres. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.